tomate amarillo. Traemos a una borrega mocosa y no sabemos, anda como media triste y está preñada, entonces no podemos darnos el lujo de que se nos vaya a enfermar o que vaya a perder las crías. Entonces, de una vez vamos a ponerle este desparasitante, porque la última vez que las desparasitamos fue el 15 de mayo y estamos a 6 de junio. No le hace daño a las borregas paridas, de una vez se lo vamos a dar. Y le vamos a poner 3 isis de vitamina complejo B. Este les ayuda, les da potencia, les da energía y les previene de enfermedades, les ayuda mucho. Y una medicina muy buena que nos dio el veterinario. Esta sí costó, creo que $110, padre. $110 costó, pero nos ha durado mucho. Se da 3 dosis, o sea, 3 veces por 3 días. 3 isis cada día. Pero esta previene de pulmonía, neumonía o así enfermedades. ¿Cuál otra enfermedad previene esta, Dari? Te previene de muchas enfermedades esta. Y te levanta el animal. Si el animal está enfermo, mocoso, o que trae así, esta la levanta luego, manco. Es muy buena esta medicina. Es muy cara, pero es muy buena. Esa es solo recetada. Esa también la compramos con el veterinario, pero también la conseguimos en la Tractor Supply. La vitamina sí, también esta la agarramos con el veterinario, pero este bote grande nos costó, ¿cuánto costó? ¿Cómo? ¿Cuál? Este grande de vitamina. $33. Pero nosotros comprábamos de este pequeño y también nos salía como en $10 el bote. Pero ya después no sabíamos que estaba el bote grande y compramos mejor el bote grande, porque siempre la vitamina siempre se las ponemos para que ellas, para tener mucha prevención de bacteria, enfermedad o microorganismos que agarran. Esta es la medicina buena, también es de 3 isis que le vamos a inyectar intramuscular, las dos. Y esta pues es oral, es tomada. Por lo regular nosotros lo hacemos cuando sentadas, las sentamos, pero le agarramos lo más suavecito de aquí y es donde las inyectamos, una en cada lado de la pierna, que no vaya a tocar el nervio. Y esta es la jeringa que agarramos para vía oral tomada. Nosotros le vamos a dar 13 porque es animal grande. Fuimos ayer a buscar una, pero ya no la encontramos porque esta está media quebrada, pero aún así nos está haciendo el favor un poco, hasta que ya traigan más, o ir a buscar a otra tienda. Pero sí, esta es tomada, es el desparasitante, es como les damos el desparasitante, le metemos en el hocico y ya, todo hasta adentro, y ya lo puchamos para que se lo tome. Y ahí quedó, ella ya está lista. Nada más. ¿Se dieron las 3? Sí, es la número 19. Para eso les decía que es muy bueno los aretes de los anillos, porque así ya llevas contabilidad, como si tienes una en un cuaderno. Ya la número 19 voy y lo apunto. La 19 ya la desparasité, ya la vitamina C y la medicina ya está lista. Entonces ya no te pierdes o que se te olvide o algo. Siempre en un cuadernito nosotros escribimos o tenemos notitas, o cuando se nos olvida aquí mismo en los postes estos. Aquí tenemos
también escrito. Ya ahí, ya después lo pasamos, pero que no se nos olvide escribir porque no se sabe, de repente le damos una dosis extra y sí también les puede hacer daño. Entonces ya sabemos que la 19, ya vamos y apuntamos la 19, ya se vitaminizó y ya se hizo todo.